¡Qué rápido pasa el tiempo! El pasado 24 de noviembre se cumplieron 5 años desde que se estrenó Oye Arnold, la película de la jungla. Para los fans de Arnold, esta película significó muchísimo. Quizás para muchos, me incluyo, representó el cierre de una gran historia. Para otros era la oportunidad perfecta para despedir al Cabeza de Balón y todo su universo. La verdad es que cuando Oye Arnold dejó de emitirse en la televisión allá por el año 2002, nos dejó con un montón de preguntas y dudas. Muchas historias quedaron pendientes de un final. Podríamos decir que la historia de Arnold había quedado inconclusa con El Diario, un episodio doble emitido el 11 de noviembre del 2002. En este episodio especial, Arnold encuentra el diario que pertenecía a su padre. El abuelo Phil entonces decide que es momento de contarle a su nieto la historia de sus padres. Y junto con Arnold conocimos a Stella y Miles y sus increíbles aventuras por la jungla. También conocimos a la gente de Ojos Verdes, una tribu milenaria que de pronto es atacada por la extraña enfermedad del sueño. Debido a que Stella es médico, ella junto a Miles son los únicos capaces de ayudar. Ambos trabajan juntos en un suero para tratar la enfermedad. La gente de Ojos Verdes es curada y la pareja enaltecida por los Ojos Verdes. Fruto de ese romance llegó Arnold, llamado el bebé milagroso. Con la llegada de su amado hijo, la pareja se da cuenta que no pueden seguir viviendo en San Lorenzo y deciden regresar a la ciudad natal de Miles, Hillwood. En Hillwood, Stella y Miles le prometen a su hijo siempre protegerlo, pero sabemos que eso cambiaría pronto. Un día, Eduardo, amigo de sus padres, los visita para avisarles que la enfermedad del sueño ha vuelto a estallar en San Lorenzo y muchos de la gente de Ojos Verdes han muerto. Pese al dolor de tener que dejar a su hijo con sus abuelos, Miles y Stella se marchan con Eduardo. La gente de Ojos Verdes los ayudó muchas veces y sentían que estaban en deuda. Ambos prometen que volverán pronto. En el presente, los abuelos que leen esta última parte del diario están tristes, porque saben que aquella promesa nunca se cumplió. Los padres de Arnold jamás regresaron. Arnold se queda feliz y en cierta forma satisfecho porque conoció la historia de sus padres. Ahora entiende por qué se fueron. Sin embargo, quiere saber qué pasó con ellos. Arnold busca el diario para leerlo nuevamente y para su sorpresa se encuentra con un mapa. En ese mapa está la ruta que tomaron sus padres en su último viaje a San Lorenzo. Con este episodio doble termina la quinta temporada de Oye Arnold, que nos dejó con más preguntas que respuestas y en total suspenso. Nickelodeon tenía planeada una secuela para esta historia en forma de película, La Película de la Jungla. Tristemente, el proyecto fue cancelado ya que a la primera película de Arnold donde salvan el vecindario no le fue tan bien que digamos. Esto fue algo que el creador de Arnold, Craig Bartlett, lamentó mucho, ya que las preguntas planteadas en el episodio del diario habían quedado sin respuesta. La película de la jungla, estrenada un viernes 24 de noviembre del 2017, llegó como un alivio para toda la comunidad que creció mirando a Arnold en Nickelodeon. En esta película, Arnold y sus compañeros de clase se ganan un viaje a San Lorenzo, un país de Centroamérica y que según el mapa que vimos en el diario, es el último sitio que los padres de Arnold visitaron. Eso nos lleva al primer misterio de este video. ¿Qué pasó con los padres de Arnold y su viaje a San Lorenzo para curar a la gente de Ojos Verdes? Después de escapar con la sombra, Arnold junto a Helga y Gerald llegan hasta la ciudad oculta de los Ojos Verdes. Al entrar se dan cuenta que todos los habitantes son niños, no hay un solo adulto. Por alguna razón todos adoran, veneran y se hincan ante Arnold como si fuese su salvador. Luego son recibidos por quien parece ser la líder de la tribu. La niña les muestra una pintura que cuenta cómo el rey de la ciudad cayó en un sueño del que nunca pudo despertar. Arnold deduce que se trata de la misma enfermedad que sus padres llegaron para curar alguna vez. Prácticamente todos los adultos del pueblo cayeron víctimas de la misma enfermedad. Frente a él, Arnold se encuentra con otro mural que muestra el día que sus padres llegaron por primera vez con los Ojos Verdes. Luego ve una serie de pinturas. Estas son muy parecidas a las que había en el diario de su padre y revelan finalmente lo que les pasó a Miles y Stella. Tuvimos que esperar 15 años para este momento y por fin la película nos revelaba la respuesta. Los dibujos cuentan la primera vez que Miles y Stella trajeron el suero a los Ojos Verdes, una cura para la enfermedad del sueño. Tiempo después, la enfermedad volvió a atacar. Eduardo fue a pedir la ayuda de Stella y Miles y ellos regresan a San Lorenzo. En su segunda visita, el suero se terminó. Ambos trabajaron en preparar más de la cura, pero el tiempo se agotó. Miles y Stella cayeron en un profundo sueño y durante 9 años han permanecido en la ciudad de Ojos Verdes. En todo ese tiempo, los niños se han hecho cargo de la ciudad y cuidan de los padres. Ellos creen que Arnold es el salvador que llegaría un día para abrir el corazón.
y con la pieza de oro dentro lograría activar una máquina que despertaría a todos los padres. Arnold lo lamenta mucho porque anteriormente perdió el corazón mientras se enfrentaba con la sombra. Los niños lloran pensando que jamás volverán a recuperar a sus padres. Helga encuentra la máquina que aparece en la pintura con la profecía de Arnold. Arnold descubre que sus padres dejaron la cura lista antes de caer en la enfermedad. Pero sin el corazón, la máquina que puede esparcir la cura en toda la ciudad no puede funcionar. Helga dice tener algo que quizás funcione, su relicario. Entonces coloca el relicario en el centro de la máquina y para sorpresa de todos, la máquina funciona. El relicario activa un mecanismo que esparce la cura en forma de lluvia. Gotas de color verde caen a montones sobre los padres y cada uno comienza a despertar. Así tuvimos uno de los momentos más hermosos en la historia de la televisión, el reencuentro de Arnold con sus padres. Los ojos verdes pueden vivir en paz nuevamente. Maes y Estela vuelven con su hijo a casa, donde conviven con los demás inquilinos e intentarán recuperar el tiempo perdido con Arnold. Otro de los grandes misterios o incógnitas que nos dejó la serie era si Arnold y Helga terminaban juntos, y esta película también nos dio la respuesta. Luego de salvar a los ojos verdes, Helga va donde dejó su relicario para recuperarlo. Arnold la encuentra y le agradece todo lo que hizo por él, pues en realidad el viaje a San Lorenzo, escapar de la sombra y despertar a sus padres, todo fue gracias a ella. Él le dice que ahora que todo está en orden puede corresponder a su amor y ambos se dan el beso que todos estábamos esperando. Al final de la película se nos insinúa de forma muy ligera que ambos formalizaron su relación, al igual que Gerald y Phoebe, otro misterio resuelto, aunque Helga seguirá siendo la misma de siempre. La película de la jungla está llena de referencias a episodios pasados y trajo de vuelta personajes que jamás nos imaginamos volver a ver, como el hombre paloma. En la primera temporada tuvimos la historia del hombre paloma, un hombre solitario que vivía en el techo de un edificio. Todo cambia el día en que conoce a Arnold. El cabeza de balón le enseña a pasar más tiempo con la gente y le enseña que hay personas en quienes sí se puede confiar. Un día, Harold y compañía destruyen su casa y el refugio donde cuidaba de las palomas. El hombre paloma, decepcionado, decide marcharse con sus palomas y se despide de Arnold para siempre. Por muchos años estaba el misterio sobre qué había pasado con el hombre paloma. Incluso se llegaba a rumorear que se había suicidado, pero todo era falso. Para desmentir el rumor, Craig Bartlett decidió incluirlo en la película de la jungla. Helga reúne videos donde muchas personas cuentan lo agradecidas que están con Arnold. Entre ellos aparece el hombre paloma, quien después de haberse marchado decidió viajar por el mundo. Y mientras se grababa para el documental de Helga, se hallaba visitando la Catedral de Notre Dame en París, Francia. Otro misterio que permaneció sin respuesta por muchos años era si este personaje que vimos en el capítulo del Día de Acción de Gracias era la pareja sentimental del señor Simmons. Años después, durante un chat, Craig Bartlett lo confirmaría, o así que decidieron incluir a Peter despidiendo a su pareja antes de partir con toda la clase rumbo a San Lorenzo. No podría hablar de este tema sin mencionar que por fin conocimos la voz del misterioso Brainy en la película. Creo que nunca había dicho una palabra, ¿o sí? Y por último, gracias a la película de la jungla sabemos que la tortuga mandíbulas que Arnold y su abuelita rescataron en la primera temporada sigue viva. Y estoy seguro de que se me están escapando muchos otros misterios y respuestas, pero creo que dentro de todo, estas eran las que más ansiábamos conocer. Me gustaría leerte y conocer qué significó para ti esta película, y si crees que sería bueno tener una sexta temporada que continúe lo que ya vimos. También apreciaría mucho si le das un me gusta a este video, ya que de esta manera apoyas mucho el contenido de este canal. Sin más, me despido, y nos vemos en la próxima con otro video. Te habló Alonso, mejor conocido como El Tío Nick. Que tengas una semana agradable. ¡Felices fiestas!